MBS, una Navidad en familia. Cuando yo llego así del mercado, ellos corren y me encuentran, amita, ¿cómo te fue? Bien, nomás mi hijito, le digo. Al que tiene 18 años, yo, cuando él llega de trabajar, y yo le digo a él, cuando llega, le digo, ¿cómo le fue mi hijito? Este hijo de mamá no eres. Sí, dice él, y me abraza y me besa. Ahí yo siento cariño de mi hijo, y mi hijo siente cariño de su madre. Tenía mi pareja, sufría yo, digamos, de peleamos, discutíamos, y yo no hallaba qué hacer con mi hijo, conocí con mi hijo. Tenía, digamos, no me hallaba capaz de salir adelante con ellos. De verlo a ellos cuando ellos me pedían sus útiles, no tenía dónde sacar. Porque más antes no era, digamos, una madre así que están apoyando a su hijo, no. Yo me salía, no sabía qué hacer. De allá volvía, ellos me hablaban, yo no le quería responder. Ya después, cuando entré al DEASO, ya mi vida cambió. Ahí ahora estoy más acercada hacia mi hijo. Ya yo con mi hijo estoy bien. Mi hijo para mí significa que ellos son mi motor para salir adelante con ellos y seguir luchando hasta que ellos se vean jóvenes con su profesión que ellos desean tener. Hola a todos, soy Leo Rosas y en esta ocasión quiero contarles por qué decidí convertirme en Amigo SOS. Porque creo firmemente que las niñas y los niños son el futuro de nuestro país. Aldeas Infantiles SOS trabaja para que cada niña y niño tenga un hogar que los cuide con amor, que los trate con respeto como debe ser. Sé que un pequeño aporte mensual puede hacer la diferencia para que miles de niños puedan tener una mejor vida. Así que los invito a que sean partícipes de esta buena causa y sean Amigos SOS. Les mando un fuerte abrazo y que Dios los bendiga. Bingo SOS, una Navidad en familia. Bingo SOS, una Navidad en familia.